Hola. Hola. Hello. Hello, teacher. Casi no se escucha. Bien. Hello. Casi no se le escucha, teacher. Hola, ahora sí. Hola, Good hola. evening, teacher. Good evening. ¿Sí me oyen? Ahora sí, Now, teacher. yes. Okay, thank you. Now you can hear me very well, right? Yes, now. Okay, thank you. Yes, teacher. As I told you at the beginning, today is the last class that we are going to have. Okay, welcome. Bueno, antes de dar inicio, necesito decirles varias cosas. He estado pasando las notas y me he encontrado con varios que aún no han terminado. Decirles que para el día de mañana a las 8 de la mañana yo debo de cerrar ese cuadro a más tardar. Así es que si hay alguno que por A o B motivos todavía está pendiente, le pido de favor un poco de esfuerzo para poder dejarle sus notas actualizadas. Creo que cada uno de ustedes sabe realmente cómo está con los ejercicios de la plataforma. Y si les hacen falta, pues habrá que presionar el acelerador para que todo salga muy bien. Ok, la otra pregunta que tengo es si ya vieron la información que les enviaron para la encuesta.
¿Les aparecen todos los datos? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Teacher, una pregunta. Dígame. Por error, puse la fecha equivocada de la finalización del curso. No sé si lo vuelvo a hacer y lo corrijo o así que quede. Lo que sucede es que, según las instrucciones, eso se llena acá, precisamente, no se hace antes. De leer bien las instrucciones. Ahí decía que se va a llenar junto con el facilitador. No es que, por lo mismo que esta vez pasé mucho tiempo trabajando y no podía estar al 100 escuchándolos, asumía que el viernes pasado había terminado el curso. Ah, de verdad. Sí, ese fue el error. Sí, lo que le recomendaría es que lo llene de nuevo. Le voy a explicar por qué. Porque tan pronto ustedes finalicen de llenar la encuesta, deberán de enviar una captura donde van a poner su nombre y esas capturas van a quedar ahí justamente en el grupo. Entonces, si no aparece la captura de alguno de ustedes, por A o B motivos, eso le va a afectar porque es parte de los requisitos para la promoción. Entonces, debe de hacerse justamente como las instrucciones lo van indicando. Por eso, precisamente, se nos habilita hoy, se nos va a habilitar a las 8:20 minutos. Vamos a dar inicio, va a entrar una persona de la administración, va a estar con nosotros por cualquier duda. También me confundí porque ese mensaje me lo enviaron viernes, sábado, creo. Y la verdad es que como dije, ay, lo voy a hacer rápido, no leí ni bien las instrucciones. Ah, ok. Sí, pero lo recomendable será eso, poder hacerlo el día de hoy. Y vamos a hacerlo tal como está programado por la administración. A las 8:20 minutos vamos a dar inicio al llenado de la encuesta de satisfacción. Dígame, Edwin. Hola, teacher. Buenas noches. Pobrecito. Solamente preguntarle, teacher, venir a seguir hablando. Voy conectándome y no sé si no logré escuchar alguna instrucción anterior a lo que acabo de estar escuchando con respecto a la encuesta, ¿verdad? Sí, lo que estaba diciéndoles, y por eso precisamente se los estoy diciendo en español para que alguien me vaya a decir que hubo una duda. Permítanme, voy a cerrar todos los micrófonos porque hay uno ahí que está abierto. Ok, lo que estaba diciendo es que ya se les envió la información necesaria, donde está el inicio, la finalización, aparece el número de orden, el proveedor, todos esos datos están ahí precisamente. Y se nos asigna una hora específica, que es las 8:20 minutos, donde vamos a dar inicio a la encuesta. Y en este caso, como facilitador, voy a darles acompañamiento en cada una de las preguntas para que no hayan errores, ya que eso se envía justamente a INSAFOR y no podemos tener errores. Entonces hay que hacerlo con el tiempo necesario. Esas son las instrucciones que se les han brindado hasta el momento. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. No. Yo solamente quería saber, quería ver si me puede apoyar con algo. Y ese de que yo el fin de semana hice las actividades, las últimas actividades de la semana 4. Pero quisiera saber, teacher, si de una manera rápida, tal vez usted me podía corroborar si me salen ahí porque que yo las hice, ¿verdad?
Sí. porque últimamente tengo unos problemas de conexión algo extraño, ¿verdad? Entonces quisiera si tal vez me podía hacer el favor. Sí, claro. Después de que hayamos tenido la información de la encuesta, vamos a ver la plataforma. Ya estuve pasando las notas, como les dije al inicio, y todavía tengo como tres personas. Bueno, tengo uno que no me ha completado ninguna actividad. Entonces, yo he venido recalcándoles durante todas las semanas sobre el trabajo de la plataforma. E incluso les he preguntado, y está grabado, les he preguntado si alguien tenía algún problema de acceso. Y bueno, la única creo que fue Paola, que sí tenía un su problemita ahí, y pues le ayudamos hasta donde pudimos y sí resolvió el problema. Me parece que alguien más lo tenía, creo que era alguien que no está conectado ahorita por acá. Pero así hemos ido resolviendo cada uno de las cuestiones necesarias. Ok, entonces más adelante vamos a revisar la plataforma. Muchas gracias. Ok. Bueno, ahorita creo tener la plataforma por acá. Me dijo Edwin, Alexis. Sí, Sí, aparecen sus actividades. perfecto, gracias, teacher. Ok. Teacher, Hola. tal vez de paso puede confirmarme a mí si aparecen todos. Edwin Halcón. ¿Nombre? Edwin Halcón. Edwin Alcón. Sí, ahí están. El examen final también, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, gracias. Están todos. Todas, 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 toditas. Bueno, vamos a pasar la lista en el tiempo que hace falta. Luego entraríamos a... Hi, teacher. Hola. Hola, hola. Hello. Hola, this is Gisela. Ah, llame, Gisela. No, hi, no, nada, nada más es que acabo de entrar a la meeting. Ah, Perdón. okay. Welcome, welcome. Thank you, thank you. Vamos a pasar la lista así rapidito.
Okay, and America? Say hello, America. America. It's not here. Ana Iris. Present, teacher. Okay, Blanca Esperanza. Present, teacher. Cecilia. Present, teacher. Edwin Alexis. Present, teacher. Okay, Edwin Alfredo. Present, teacher. Francisco Pereira. Gabriela Yamilet. Present, teacher. Good evening. Okay, good evening, Gisela. Present, teacher. Ingrid Geraldina. Ingrid. Present, teacher. Okay. Jonathan. Present, teacher. José Ernesto Alemán. Don José Luis Beltrán. Karina Vanessa. Present, teacher. Okay. Catherine Maricela. Present, teacher. Okay, welcome. Catherine Paola. Present, teacher. Candy. Present, teacher. Okay, Mauricio Antonio. Present, teacher. Roxana de Jesús. Present, teacher. Roxana Elizabeth. Present, teacher. Sara. Sara. Jamilet. Yesenia. Present, teacher. Okay. Ok, vamos a dar inicio entonces a el llenado de la encuesta de satisfacción. Lo vamos a hacer justamente paso a paso. Ya esa información se les ha enviado previamente, donde está el inicio, la finalización, la orden de inicio. Pero vamos a hacer un repaso de cómo llenarlo, porque necesitamos evitar cualquier error, como ya lo he mencionado antes. Para ello, vamos a Good evening, teacher. Good evening, sir. Welcome. Yo lo vi consultándole de la pasada de lista, creo que todavía no estaba activo mi sonido. Ah, ok. Tranquilo. Tranquilo. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Okay, un minuto, por favor. Teacher. Hello. Solo una cosa. A mí el link que me enviaron no le puedo dar clic para pasar, poder abrir la encuesta, sino que solo me da la opción así como que fuera un mensaje. Tranquila, ya le vamos a ayudar. Ok, me indican ahí con la manito arriba, pon uno que lo haga, si se oye el audio, por favor. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar
y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción.
Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir... Ok, entonces hemos visto paso a paso cómo vamos a desarrollar la encuesta. El siguiente paso que haremos es precisamente dar clic en el link. Para quienes no lo tengan, se los he compartido al grupo de WhatsApp. Ahí está. De preferencia, como hay que ir copiando y pegando, como les explicaron en el módulo 1, es importante quizás hacerlo de la mejor manera posible y asegurarse de que cada numerito esté ahí. Ok, entonces, como ya tenemos la información, ahora vamos a proceder a abrir la encuesta. Teacher. ¿Hola? Yo no puedo tomar capturas, teacher. No puedes. Si puedo tomarla con otro celular, igual lo mismo sería. Sí, lo único que tiene que enviarla al grupo. Vale. Ok, si ya la tenemos, que sería esta. Sí, todos la pueden ver, ¿cierto? Sí, teacher. Ok, entonces aquí, encuesta de satisfacción, se solicita apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos. Y tenemos la primera pregunta, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por proveedor, puede copiar y pegar. ¿Dónde tenemos la orden de inicio? Justamente en lo que nos enviaron. Ahí nos enviaron un correo y nos aparece justamente orden de inicio. Entonces, esto lo voy a copiar de la manera que usted lo pueda hacer y es justamente la que me voy a traer para acá. Y ahí tengo la orden de inicio. ¿Todos han podido abrir el link? ¿O hay alguien que no puede? Yo sí puedo, teacher. Teacher, fíjese de que el link sí lo puedo abrir. Lo único que el detalle es de que, igual la vez pasada, no tengo el correo en el cual están en su dato. ¿No le aparecen? No, me refiero a que el correo de donde vamos a copiar y pegar que nos mandan, no lo tengo. No me he caído, ni, no tengo ni spam, no lo tengo en la bandeja de entrada. No sé cómo podría yo hacer aquí, yo tal vez. Ahí viendo ustedes cómo están haciendo la encuesta, tal vez ahí voy también copiando y pegando a la misma vez. Teacher, a mí no me cabió el correo, pero al mensaje de WhatsApp, ahí me cayó toda la información. No sé si tal vez a él le pasó lo mismo, porque a mí igual al correo no me cayó nada, pues. Pero en WhatsApp sí me cayó toda la información. Ah, ok. Háganos un favor entonces. Comparta ese mensaje que le llegó a WhatsApp para que pueda el compañero tener los datos. Ok, teacher, ahorita lo mando al grupo. Ahora, he sido bastante claro en decirles que vamos a ir paso a paso, llenando la encuesta. ¿Por qué? Porque si, ojalá no suceda, pero si alguno de ustedes, por ir rápido, comete algún error, pues ahí les van a llamar, quizá, no sé qué va a suceder, pero ahí ya no está a mi alcance porque he dado las instrucciones de cómo lo vamos a ir haciendo. Para algunos puede ser simple, sencillo, para otros puede ser más complicado.
en mi caso voy a tener que ir acompañándolos a todos. ¿Logró, compañero, entrar? Sí, teacher. Ok. Ok, ya tenemos la orden de inicio. Ahora escribe su nombre completo, tal como se registró en el programa. Y seguidamente sería el correo electrónico que usted proporcionó. Hagamos esos dos pasos, por favor. Asegúrese de escribir el correo electrónico de la manera correcta. Bueno, si ya lo tiene, seguimos con el número 4. Su número de celular, el cual usted proporcionó a Inglés Corporativo. Siguiente sería su sexo. Si voy muy rápido, por favor, me lo hacen saber. Número 6, departamento de residencia. Solo va a dar clic en la flechita y vamos a buscar el departamento donde residimos. Si alguien está en La Libertad, por ejemplo, va a elegir La Libertad. Pero si no, si está en el Gran San Salvador, entonces le pone San Salvador. Para pasar al número 7, donde escribimos el municipio de residencia, ahí hay que escribirlo. Y llegamos al número 8, donde necesitamos escribir el nombre de la empresa donde trabaja usted. Asegúrese que sea justamente el nombre adecuado, correcto. ¿Alguien se ha quedado o vamos bien todos? Vamos bien, vamos bien. Ok, perfecto. Yo me he quedado, teacher. Hola, don José Alemán. Yo me he quedado ahí, no me abrió nada de eso. Pero ya pudo. Todavía no. Ok, ¿cuál es el problema que le está generando? No me pareció el mensaje que usted dijo. Pero en el grupo de WhatsApp he pegado el link de la encuesta. Ahí puede dar doble clic y ahí lo puede abrir. Eso estoy tratando de hacer ahorita. Déjenme ver si puedo copiarle el enlace y se lo paso a Zoom. Bueno, eso será.
Vea si le funciona el que le acabo de pegar. Ahorita verifico. Bueno, para los que ya han llenado el nombre de la empresa, iríamos al número 9, el nombre de proveedor con el que se capacitó. Solo va a dar clic justamente acá. Desplegamos. Y buscamos. Este precisamente, inglés corporativo, Regal International, SADCB. ¿Sí pudo, don José? Estoy intentando ahorita, teacher. Ok, tranquilo, tranquilo. No, 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 no se desespere, que ahí le vamos a auxiliar siempre. Ok, en el número 10, nombre del curso. En el nombre del curso. Inglés principiante módulo 2. Aquí lo tengo, solo voy a copiarlo. Teacher, si no podemos copiarlo, lo podemos ir escribiendo siempre, ¿verdad? Sí, con el cuidado de hacerlo de la mejor manera, porque si son números, por ejemplo, en la orden de inicio no debe faltar ningún número. Ok. Me va avisando don José Alemán, por favor, si logra entrar. Sí, ya le aviso, teacher. Ah, ok, perfecto. Cualquier duda, bueno, voy a estar acompañándoles. Voy avanzando, pero con los demás, pero tranquilo, que cualquier duda aquí estoy. Ok, número 11, valore los siguientes aspectos relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para el desarrollo del curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Entonces, si usted considera que fue excelente, pues vamos a darle clic justamente acá. ¿Qué opina del contenido y la estructura del curso? Teacher, perdón. Me quedé en nombre del curso. Ok, nombre del curso. Inglés principiante módulo 2. ¿Sí pudo? Sí, ya, gracias. Ok. Siguiente pregunta, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? De todas las herramientas que hemos utilizado, ¿le han gustado? Usted da clic en excelente. Y luego vemos en qué fecha inició el curso. Todos esos datos los tenemos justamente en el correo que nos enviaron. Aquí dice fecha de inicio, 26 de junio. Entonces es lo que voy a buscar en el calendario. Veamos. Aquí tengo julio, pero necesito encontrar un 26. Justamente acá automáticamente aparecerá.
Luego, ¿en qué fecha finalizó el curso? Hacemos lo mismo, solo damos clic en el 24 y ya tenemos las fechas que necesitamos. Don José, ¿cómo va? Don José Alemán, ¿vamos bien? Teacher. Hola. Solo una consulta. ¿De casualidad usted tiene así como la lista de los nombres de las empresas? Así es. Solo quería confirmar si la del Banco Promérica es solo así, Banco Promérica S.A. Ahorita le digo. Por favor, para ponerla correctamente. Bien. Su nombre, por favor. Kendi Natalia Sánchez Chinchilla. Ok, permítame. Aquí lo tengo. Kendi. Sí, solo aparece Banco Promérica S.A. Ok, teacher, thank you. Ok. Teacher, aprovechamos. Don José, ¿alguien me consulta? Hola, hola. Perdón, teacher. Sí, yo quería saber si también en mi apartado de la empresa aparece como SADCB o solo SA. Ok, Pérez Hernández, permítame, don Edwin. No tiene el proveedor de la capacitación. La suya aparece. Dice International Control Risk Group. Permítanme. SADCB. Sí, así está. Es SADCB, me dice la otra. Sí, así está. Ok, teacher, gracias. Ok, a la hora. Teacher. ¿Podría confirmarme el mío también, por favor? Gabriela Ramírez. Sí. Servicios San Julián SADCB. Ok. ¿Es correcto? Sí. Ok. Gracias. Bueno, nos habíamos quedado en la pregunta 14, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Pues usted le está todo bien, satisfecho. Luego mencione qué otros cursos son de su interés, si tiene idea de otro curso que le guste. Luego la número 16, comentarios, si tiene algún comentario que hacer. Si ya se aseguró de que todo está muy bien, entonces dará clic donde dice Summit, hará su captura y la enviará al grupo. No sé cómo vamos con don José Alemán. En el punto 1, ¿qué número es el que vamos a colocar, teacher? ¿Hola? Punto 1, ¿qué número es el que vamos a colocar? Eso es lo que no tengo. ¿En el punto? ¿Qué número, perdón? ¿Qué número es el que le vamos a poner ahí? ¿Dónde? Donde dice... Ingrese el número completo de la orden de inicio. Ah, ok, la orden de inicio
Ese número se los enviaron en acá, mire, no sé si logra ver mi pantalla, orden de inicio, y es este número que aparece acá. Si no le aparece, por acá se lo comparto. Ahí está la orden de inicio. Bien, si ya el resto revisó que todo esté bien, pueden darle submit y comenzar a hacer su captura. No olviden ponerle su nombre, por favor. En lo que acompaño a don José Alemán. ¿Alguien más tiene dudas? Don José, me indica en el número que se encuentra en este momento, por favor. Don José, don José. En el 10 estoy, en el punto 10. Ah, en el punto 10. En el punto 10, nombre del curso. Inglés principiante, módulo 2. Teacher, hola. La fecha de inicio tengo pendiente. Fecha de inicio, 26 de junio del 2023. Y la finalización el día 24, que es hoy, de julio. Lo terminé y le di a enviar, pero no pasó nada. Le debe de salir una pantalla donde dice gracias. Ah, sí, gracias, la respuesta ha sido enviada. Ok, a eso es que me le va a hacer una captura y me la va a enviar al grupo. Ah, excelente. Ok, bueno, creo que la mayoría ya ha realizado la encuesta. Si hay alguien que todavía tiene alguna duda, estoy acá para poder ayudarle. Bueno, vamos a contabilizar cuántas capturas tenemos para estar seguro que coincide con el número de participantes que están conectados.
Solamente tengo 16 capturas. Me hacen falta. Hola, hola. La última persona que envió no me le puso el nombre, solamente aparece algo. Ah, yo fui teacher, yo fui, ya le voy a poner. Yo fui. Solo dice Lala. Ahí está. Bueno, he contabilizado, sí me faltan todavía. No sé quiénes no han enviado su captura. Richard, como la mía la estoy haciendo desde la computadora, ya está cargando la imagen, pero no se envía del todo, pero ya la hice, ya va a caer. Ok, sería una que nos hace falta. Serían 17, todavía nos hacen falta. Voy a mencionar a los que ya tengo ahí para que vean quiénes no están. Ingrid. Roxana. Blanca Esperanza. Ana Iris. Mauricio Antonio, Jonathan, Yesenia, Karina, Roxana Elizabeth, Edwin Alfredo, Edwin Alexis, Kendi Sánchez, Sara Alejandra, Janet del Carmen, Katherine Marisela y Gabriela Ramírez. Cecilia Maribel, Katherine Paola Jovel Rivas. ¿Los mencioné a todos? Yes or no? Just tell me. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Teacher. 18, me aparecen 18. Y tengo conectados 21. Me faltan 3, no sé a quiénes los mencioné. ¿O alguien tiene dos dispositivos conectados ahorita? A don José Alemán lo mencioné, no se recuerda. A mí no, teacher, porque no le he podido enviar ahorita. En eso estoy queriendo enviársela. Ah, ok. La compañera América se acaba de conectar, al parecer hacerla, va. Ahí puso en el chat. Wow, wow, wow. Sí, la cuestión es que debe de aparecer junto el grupo. Debe ver si apareció, que puso alguien aquí, no ha puesto mucho. Buenas noches. La compañera Gisela también falta. A mí no me compartieron el link para llenar ese documento, dijo América. Wow, wow, wow. Si no recibió la información, puede revisar el spam o correo. Nada bien el spam. Bueno, entonces, que estamos pendientes. Todavía de cuántos,
Bueno, me parece que ya cayó una más. Catherine Paola fue la última. Bueno, para quienes están todavía por ahí, es necesario que me envíen esa captura para contabilizar. Si no lo ha hecho, trate de hacerlo por todos los medios. Si no encuentra cómo, por favor, díganos para poderle buscar la manera de resolver el problema. Si usted lo está haciendo, por ejemplo, en la computadora y no encuentra cómo hacer el scroll ahí para hacer la captura, puede hacer su captura con su teléfono y lo envía al grupo. Bueno, entonces estamos en espera que don José pueda resolver y ¿quiénes más hacen falta? Creo que dos. Ayúdeme, ok, permítame, vamos a ver. Giselle era la otra compañera y América. Sí, ahorita le vamos a ayudar a América también. América, ¿puede oírnos? América. Sí, puedo escucharlo, teacher, pero la doctora aquí no me deja estar hablando por teléfono por la situación de mi hijo. Ah, pues, comprendo. ¿Cómo le hago para qué partes son las más complicadas que tienen para llenar? ¿Dónde está la fecha de inicio, la fecha de finalización y el nombre de, que yo recuerdo que es el nombre de INSAFOR, pero el otro nombre se me escapa? Vaya, ahorita le ayudo. Se llama Inglés Corporativo, Regal International. Aquí ya lo he puesto ahorita y le da clic usted y lo elige aquí. ¿Ya? ¿Sí pudo? Hola. Inglés corporativo. Y en la fecha de inicio, 26 de junio del 2023, se busca justamente aquí, y la de finalización el 24 de julio. Bueno, y ahí nos avisa América si necesita más ayuda. Nos puede escribir, si no puede hablar, nos escribe al chat, por favor. Si alguien más se ha quedado, también nos avisa, por favor. Bueno, en lo que va avanzando la compañera, vamos viendo el tema que nos correspondía para hoy. Justamente ahí, sesión 20,
This is class number 20. And what we are going to do is just a review. Vamos a hacer un review de lo que hemos visto. And I got a question here. Do you ever complain about the broken item at your workplace? And the second one, do you ever feel complaint for? ¿Qué dice en español? Veamos. Díganos, por favor. El significado de la pregunta 1. Hola. Que si nos quejamos de los artículos rotos en el lugar de trabajo. Ok. ¿Alguna vez hemos llenado alguna queja por eso? Sí, hemos llenado algún formulario, ¿cierto? Ok, what can you tell me about this question? ¿Qué me pueden decir sobre esas dos preguntas? I'm waiting for your answer. What can you tell me about? Do you ever complain about the broken item at your workplace? Yes or no? And the second one, do you ever feel complaint for? Just tell me, please. Hello, are you there? Hello, teacher. Ah, okay. In my case, teacher, in my workplace, I broke my chair. Okay. But not ever feel complaining before. But teacher, de castigo me dieron una silla plástica, teacher. Hasta que me compren una, me van a dar una silla formal. My goodness. Okay. What about the rest? Somebody else? Good evening, teacher. Go ahead, Edwin. In my case, yes, but only some instruments. And yes, I report I complain. I feel complain the forms. Ah, okay. You feel but as a request. Okay. As a request. Yes. Okay, I got it. Okay, thank you. And the last one, one more, please. Somebody else. Uno más.
Y no apareció. Okay, let us start talking about this second activity. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a pattern. Okay. We already talk about this, but I'm going to read again. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to fill a complaint, a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, any question about any word right here? Let us practice. I need two volunteers who wants to do it. Necesito dos voluntarios que quieran hacerlo. Mi teacher. Mi teacher. Ah, okay, okay. Mike and Gabriela is going to be Maria. Okay. Okay. I start. Okay, go ahead. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Okay, only right here. I'm sorry to hear that. To hear that. Yes, I'm sorry okay. To hear that. I'm sorry to hear that. Yes. Okay, thank you. Somebody else wants to do it? I'm going to choose someone here. Let me do it. What about, let me see. What about you, Paola? Do you want to do it? You are going to work with, let me see here. What about if you work with Don Jose Aleman? Okay, teacher. Don Jose, start. Inicio yo. Yes. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file the complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint for we can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Thank you. Okay. En el did ¿cómo es, teacher? En el segunda línea de María. Segunda línea de María. En el segundo párrafo. Okay, lo voy a leer. It was very. Ah, okay. It was very slow yesterday, and it didn't. Didn't turn on today. Y no encendió hoy. Es como el doesn't, ¿verdad? Se escribe sí, does not. Sí, pero como aquí ya estamos hablando de tiempo pasado, por eso se usa el did y se usa en el activo. Ok.
Si hubiese estado positivo, ¿cómo sería? Aquí ya no necesitaríamos, no necesitaríamos el did aquí ya, en este caso, sino que hacer el verbo turn con ed, por ejemplo. Turn on today. Encendió. Okay. En la forma afirmativa se conjuga el verbo. Sí, en la forma afirmativa no necesitamos el did, sino la forma del pasado, si es que es en pasado. De acuerdo. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Okay, somebody else wants to do it? The last couple, please. La última pareja, por favor. Hello? Hola. Hola. Okay, Candy. Veamos quién más se anota. Let me see somebody else. ¿Quién? What about you, Janet? Ah, ahí está Jonathan. En la siguiente sería Janet. Okay, go ahead. Okay, teacher. I am Mike. And you, Maria? Okay. Okay, okay. Thank you for the calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to fill a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and I didn't turn on today. Listen to you, teacher. Let me send someone with a complaint form. You can send a new computer in no time. Thank you. Okay. You're welcome. Okay, thank you. Por ahí oí una interferencia. No sé qué es lo que sucedió. I don't know if somebody want to say something about. No sé si alguien quería decir algo. Hola. Hola. Anybody? Okay, let us continue then. This is activity number three. It's a pair word. Getting pair and discuss the following question. What expression does Mike use to show a solution in progress? And second, what seems to be the problem with the computer? Try to keep in mind the questions. What expression does Mike use to show a solution in progress? And two, what seems to be the problem with the computer? Okay, give me an answer about this. Based on the conversation, Oscar. Basado en. La conversación. Okay, tell me, what can you tell me about? ¿Qué me pueden decir? Hola. What expression does Mike use to show a solution in progress? Let us go back. Where is Mike? Right here. Let me send someone with a complaint form.
We can send a new computer in no time. ¿Qué significa eso? Que pueden enviar una nueva computadora. Ellos pueden enviar una nueva computadora. Okay. What about the second one? What seems to be the problem with the computer? What seems to be the problem with the computer? ¿Qué respondería María a esa pregunta? The computer is very slow. And didn't turn on. And didn't turn on today. Okay, thank you. Let us continue. Okay, right here, we are going to work in groups, get in trios, write down two more reasons to file a complaint, write the name of another piece of equipment at the center of the second diagram and possible complaint about it. For example, right here, we have the name printer. It doesn't turn on. ¿Qué otros dos problemas podemos tener aquí? Luego, you are going to do the same right here. Hagan una captura, por favor. Y la pueden compartir al grupo, please. You can share it in the WhatsApp group. And send it there, please. Okay, I'm going to stop sharing and I need to create trios. I got 21, it's gonna be 7. Pero los que están de oyente no van a poder conectarse. So I'm going to give you a minute to do it. Okay, please accept my invitation and start working. Ok, necesito que todos acepten la invitación. Los demás están esperando en el breakout room.
Okay, welcome back. Let us see what you have there. Okay, you need to get the information for this one and this one too. Okay, who wants to share the info? ¿Quién quiere compartir la información? Okay, tell me. Tell me, please. Hola, hola. Hola. Hola, teacher. Okay, tell me what, share the information that you create with your classmates. Yes. Okay, me va diciendo, por favor. ¿El qué, teacher? La información que pusieron, que... Okay, let me show you here again. Lo que estuvieron haciendo en tríos o con dos o tres o cuatro personas. Por ejemplo, si tengo el printer, de acuerdo a la información, write down two more reasons to file a complaint. Dos razones más por las que usted pondría una queja referente a un impresor. La primera, it doesn't turn on, no enciende. ¿Cuáles otras dos escribieron ustedes? It doesn't file a complaint. Or write down two more reason to file a complaint. Okay. And also they say it doesn't complain about it. Or the dozen of equipment at the center of. Okay, it doesn't. It doesn't. Yeah, it doesn't. It doesn't. Yes. Perfect. Thank you, teacher. Okay, welcome. Okay, somebody else, ¿quién más? Vamos, es la última sesión. El último round es hoy. Don't have ink in the printer, teacher. Don't have ink in the printer. It doesn't have ink. It doesn't have ink in the printer. Or you can say no ink in the printer. Okay. Pero, in the other, last week we see this topic, this sentence, and don't have no paper in stock in printer.
The last week we read this sentence. Yes, papers. Don't have paper in the printer. Okay. Ah, recuerde que es una acción por la cual usted va a poner un complaint. Un complaint es una queja. Okay, thank you. Somebody else at the right side, right here. ¿Qué más pusieron en el de la derecha? Veamos. Tell me. Hola, hola. Teacher. Hello. It doesn't have internet and the PC is very slow. Okay, entonces aquí en el centro, ¿qué pusieron? CPU. CPU? Yes. Mm. It's very slow. Ah, okay. It's different. CPU is not working properly. It's slow. Okay. Yes. What else? ¿Qué más? It doesn't turn on. Ah, okay, doesn't turn on. What else? ¿Qué más? Sí. Otra. Otra. ¿Será que se nos durmieron los demás? Dice yo en esta estadio de hoy en día que estoy impugnado por lo del embarazo. Okay. Y seguido me. Ok, I got it. Got a bummy sex sensation causes the pains. Okay, let me continue then. If you, okay, let me show it here. Okay, what we are going to do is just we need to fill out a form in order to make a complaint. Okay, por ahí tienes un formulario de complaint. I need that you fill out the name of the complainant. The date, home phone number, work phone number, fax number, street address, city, and email address. Complaint information, describe the nature of the complaint, identify the equipment in question and the problem. That means that it's going to be here, you are going to write down the complaint. And right here, you are going to signature of person making complaint and the date. And the instructions say fill in the following complaint form. Llenemos ese formulario. And then we are going to share the information. Si no tiene el material impreso, haga una captura para poder realizarlo en sus apuntes. Okay, haga la captura, por favor. ¿Ya lo hizo? Yes.
Yes, teacher. Okay, let us resolve. Ahora llenamos.
Okay, any question? No, teacher. Okay. ¿Chito pe? ¿Chito? Sí. ¿No? ¿Cuál es el viejito? Sí. No está apagado. No sé, no quisiera. Ok, let me know if somebody finished and share the information. You can read all the complaint form. Ir y venir. Hello. Hello, hello. Hello, teacher. Somebody wants to share the information? Yes. If you have it in digital, you can share your screen if you want. If not, I write in my material. You're not. I have print my material. Oh, okay. The name of complainant, computer failure. Okay. Date 24 July 2023. Okay, 2023. Okay. Other information too. Phone number or complaint information, describe. Okay, you can share the complaint information, describe. Okay. In my case, I need to repair my computer because the computer turns itself off. Okay. Or restart
every hour. Okay, I restart every hour. Yes. Also, yesterday, the screen turned blue. Ah, okay. Mm-hmm. I got it. I help. I need help. Okay. Of course, the company is going to send you. I imagine that this, you can do it by email. As soon as they receive, they are going to give you an answer in how they are going to help you. Mm. Yeah, maybe what they are going to tell you is that it looked like got a virus, and they are going to send antivirus in order to clean all your desk or something like that. Well, they are going to do it. Okay. Okay, thank you. Somebody else wants to do it, please? Alguien más? Hello? Hello? Next, please. Okay. Okay, who wants to do it? This is the last round, the last class, the last session. So please, I need that you participate. Tomorrow, vacation for you and me. And don't forget to enjoy your vacation with your family. Okay, who wants to do it? Can you say after all? Hola. Me, teacher. Okay, do it. Name of complainant, Gabriela Ramirez. Date, July 24, 2023. Home number 7421519 2. Work home number
work phone number 27 22 33 and 21. Is it address? Cantón Sitio Grande, city, La Libertad, email address, Gabriela Ramírez, arroba, no sé cómo se dice, teacher. At gmail.plat, ¿cómo es? Punto com. At dot com. Dot com. Complaint information described in the nature of the complaint. Identify the equipment in question at the problem. I want to report my computer because it is very slow and need a battery change. Nombre, número de teléfono. My goodness, what happened there? My computer does not connect to the internet, and I was buying the last month. A signature of person making complaint, Gabriela Ramirez. Date, July 24, 2023. Okay, thank you. Someone wants to do it? No? With the mask, understand. And this is gonna be the last one. What are the common issues you have in your workplace? Write down the most common problem you have with the equipment in your office, and write the problem you and your classmate have in common in the middle sections, right here in the middle. That means that in this one, you are going to write down the common issue you have in your workplace, right here. And what you are going to do is write the problem you and your classmate have in common in the middle section right here, in common. But just tell me, you don't need to write down anything. We are in the last class. You can tell me the common problem that you have in your workplace. Just let me know, please. Bueno, todos terminaron con sus cámaras apagadas. Por favor, enciendan sus cámaras. Please. Please, please, please. I need that you turn on your cameras. Todos los que están ahí en, detrás de pantalla, por favor, enciendan sus cámaras. Sus cámaras, sus cámaras, sus cámaras. Sus cámaras. Bueno, así rapidito, enciendan sus cámaras, por favor. Quien no encienda su cámara, significa que no está ahí. Ok, preocupado por don... ¿Quién? Don Edwin, me le hace falta. Ya, bueno, Francisco ya no apareció. Don Jonathan, también estoy esperando la semana 4. El final, el midterm ya está. ¿Hay algo más que le falta? Por favor, revise. Don José Luis Beltrán no se presentó, pero
Bueno, no sé. Me parece que... Street address. My goodness. Teacher. La inteligencia artificial está apareciendo por ahí. No sé qué está pasando ahí. Teacher. Ok, ¿quién está hablándonos? Alguien, adelante, adelante. Solo abre el micrófono el que va a hablar, por favor. Solo uno. ¿Quién es? Hola, hola. Teacher, yo finalicé con un 98%. Eso es lo que yo revisé. ¿Cuándo fue la última vez que vio eso? Hoy a las 10 de la mañana. Deje ver, yo lo... Sí, pues es posible porque yo pasé esas notas a las 4 de la mañana. Déjeme ver aquí, tengo la plataforma. Sí, es cierto, ya está. Ahí solo, ok, teacher, gracias. Sí, ahí solo tengo que actualizar mi cuadro, pero al menos ya tenemos, estamos seguros de que sí está actualizado en la plataforma. Veamos quién más tenemos aquí. Bueno, el único que sí veo que estamos en bastante problemitas. No se conectó ahora don José Luis. Karina Vanessa se encuentra. Karina Vanessa. Hey, teacher, I'm here. Okay. Karina, necesito también que se ponga al día con lo que le falta para que no le afecte. Teacher, I'm complete. All. Hola. Ya completé todo. Ah, ok. Entonces estamos igual con don Jonathan. Déjeme mirar aquí. Yo le estoy acusando de algo que no es. Karina, yes. Solo hay una que no me le aparece, no sé por qué. ¿Cuál es? ¿Cuál será? La semana 4. La completé hoy, tiene que aparecer. Sí, hay algo que necesita revisar ahí para que estemos seguros de que le aparezca, porque no me aparece aquí. Ok, lo voy a revisar. Por favor. Por favor. Teacher, y el mío. Permítame. Estoy viendo la pantalla, Gabriela me está hablando. Dígame, Gaby. Gaby. Ahorita no he podido ver la plataforma. ¿Sí? No sé cómo me quedó. Sí, ya está completo. No he podido entrar. De veras, olvidó la llave. Olvidó el password. I forget the password. Yeah, you forgot, porque es el pasado. I forgot. El pasado simple. Ok, bueno, sonriente, por favor, los que no encendieron cámara, I'm sorry, vamos a hacer la captura, la toma de la fotografía. Quien no encendió cámara no estaba. Solo dejó encendido y se fue. Excepto alguien que está en el hospital, me parece. Ahí había alguien que está en el hospital cuidando a alguien. Pero de ahí de los demás, creo que todos podían haberlo hecho. Bueno, su mejor pose, por favor. Más los que son TikToker, que les gusta hacer TikTok. Muy serios quedaron ustedes. Demasiado serios son.
Demasiado serios están. Véanse a ver si no quedamos dormidos. Por ahí se las compartí por el grupo. Por el chat de Zoom. ¿Ya se vieron? No sé si quedé dormido, no sé, no sé. A mí no me sale todavía, dice. Bueno, va en camino porque estamos lejos quizá. Y como tiene que llegar al servidor y luego regresar al Salvador otra vez, ahorita va en las nubes. Todavía no sale. ¿Hola? Sí, todavía no ha salido. ¿De veras? Está cargando quizá. Bueno, hagamos una más por las dudas. En el tráfico, teacher, en el tráfico está. Sí, ok. Su mejor pose, por favor. Acercamiento de sus cámaras. Sonría que la vida sigue. No lo quiero serio, así, no. Su frente así, bien relajadita. Bueno, ahí me quedó alguien viendo para otro lado. Pues. Y no la vamos a compartir porque doña Janet quedó viendo el suelo. No sé qué le pasó, ni a Janet. Hola. Ahora sí está bien, mire, pero al inicio me quedo viendo el piso, no sé qué pasó. Ok, otra vez, la última. Sonrientes. Don Edwin, se le congeló su pantalla, don Edwin Alfredo. Sí, teacher, se me ha congelado, fíjese, justo ahorita. Sí, eso es lo que estoy mirando, que se quedó tan distante, tan dormido, ahí está. Como dice el poeta. Permítame, vamos a ver si ahora. Bueno, ahora no me agarra ni la cámara. Bueno, estamos en la graduación del módulo y no se va a presentar. Qué barbaridad. Permítame, teacher, que no me agarra la cámara, no sé por qué. De veras que no le agarra, miren. Ahora sí, ahora sí, sonriente. Sonría. Ahí está. Para todos ustedes. Graduación de módulo 2. Ve ahí el detalle. Y descárguenla ya pues, antes de que cerremos la sesión, porque después ya no se puede. Please. Ahí descárguenla en lo que yo paso la lista. Estaba llamando a quienes más me hacían falta. Sara Alejandra, me hacía falta algo ahí. Revise por favor la plataforma si ya lo hizo. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ahorita me voy a quedar hasta el tiempo que sea necesario actualizando notas. Y así el día de mañana ya a las 8 que los administrativos lleguen y ya van a encontrar actualizado completamente sus notas. Ok, bueno. Teacher, llega la no foto. No carga la foto, teacher. No carga ninguna. Ninguna foto. De veras, ¿qué está pasando? Al grupo de WhatsApp no se puede. Déjeme ver qué puedo hacer porque no. No sé. Ay, no, ya sé qué pasó aquí. No la tomo. Wow, qué había, un error, gravísimo. Ahora sí le van a ver, ahí está, véanla, por favor. ¿La vieron? ¿Sí? Yes.
pero me faltó una. ¿Qué pasó aquí? Justo cuando se congeló es cuando la tomó, Ticha. ¿Hola? Justo cuando se me congeló a mí la cámara, la tomó. ¿Le? ¿Será? No, no, esta es la última de la que acabo de enviarle. Ah, ok. Revise, por favor. Sí, ajá, pero solamente... Sí, en esa no salgo. No sale. Solo mi nombre está. Deje ver. En esta no está tampoco, mira. Mira, vamos a ver qué hacemos porque es necesario que salga. No es posible. Veamos si esta fue la misma. Sí, es la misma. No, pero tengo una que sí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. No. En esta sí aparece, véase. ¿Sí se vio? Hola. Sí, en esa sí. Ok, perfecto. Ok, veamos. Sí, gracias, gracias. Ok, América Elizabeth, ¿está ahí? América. Me ponió en el chat, teacher. Say hello, America. America. Sí, está conectada, pero no responde. Y la condición es que hay que decir a Liz hello. Bueno, no respondió. Anaís. Teacher, ahí al chat le mandó present, teacher. De verdad, ahí está. No fue. Ok. Sí, ella creo que es la que está en el hospital. I'm sorry. Anaíris. Say hello, Anaíris. Blanca Esperanza. Present, teacher. Ok, Cecilia. Edwin. Present, teacher. Edwin Alfredo. Present, teacher. Francisco. Gabriela Yamilet. Present, teacher. Ok, Gisela. Jonathan. Present, teacher. Don José Ernesto Alemán. Present, teacher. Don José Luis Beltrán. Karina Vanessa. Present, teacher. Okay, Catherine Marisela. Present, teacher. Okay, Catherine Paola. Present, teacher. Kendi. Present, teacher. Mauricio Antonio. Present, teacher. Ok, Roxana. Present, teacher. Roxana Elizabeth. Present, teacher. Sara. Sara. I don't see Sara. Is there? Say hello, Sara. Say hello. Jeanette del Carmen. Present, teacher. Ahí está, ahí está. Ya dijeron que sí, que sí, que sí. Yesenia Lisset. Present, teacher. Ahí está Yesenia Lisset.
Bueno, hemos pasado la lista, solo nos hicieron falta dos personas. Me gustaría saber si alguien tiene información de don José Luis. Okay. Teacher, quizás no escuché cuando venía de camino del trabajo. Ah, Ingrid, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Teacher. Ingrid Geraldina, ok. Teacher. Katherine. José Luis Beltrán no está en el país. Ah, está fuera del país. Está fuera. Ha tenido mucho trabajo y no se pudo conectar, quizás. El horario quizás no le dio para conectarse. Ah, por eso es que no logró completar las actividades. Sí. Ha tenido mucho trabajo y no ha podido estar en un solo lugar, entonces ha tenido que salir y se ha movido. Por eso quizás. Ok, qué lástima. Bueno, sí, porque me hubiese gustado que todos fuesen juntos. Bueno, así es esto. Gracias por la información. Está bien. Ok, bueno, generalmente a mí no me gustan las despedidas, pero toca, ¿sí? Esta es la última sesión. Agradecerles por soportarme durante estos módulos. Créanme que cada uno de los módulos que imparto, aprendo mucho de cada uno de ustedes, a pesar de ya tener bastante tiempo de trabajar con enseñando, y no solamente en estos niveles, sino que también a nivel universitario. Soy de aquellas personas que aprendo de cada grupo y de cada uno de ustedes, así es que en lo personal me llevo un concepto muy bonito de cada uno y si de repente nos encontramos, pues estamos a la orden para poderles ayudar en lo que se pueda, si así lo consideran ustedes, que de repente van a aparecer másteres ya al final de sus carreras y entonces van a decir, ahora sí. En mi modo, así es la satisfacción de un docente es ver que su estudiante se supere. Así es que eso es así. Incluso en la universidad, a mí me tocó bastante duro pasar un proceso, ¿cómo le explico? Psicológico, en el sentido que he tenido que ser compañero de mis alumnos de la universidad en otra carrera. Y es bien duro al inicio estar a la par de quienes han sido sus alumnos porque ellos siempre tienen las esperanzas puestas en su catedrático y cuando hay un trabajo que hacer, ellos no se acostumbran a decirle, compañeros, no, que vaya a la iglesia, toca, defiéndanos. Entonces, viera qué duro, qué difícil, y uno siempre tiene que salir bien para seguir dando el ejemplo. Pero así es este proceso, y por eso es que les digo de que en lo que a mí respecta, yo sigo aprendiendo, yo sigo estudiando, y vamos a llegar hasta donde la vida nos permita, porque esto así es. Lo que tal vez no logramos hacer de jovencitos, nos tocó hacerlo hoy, pero ánimo que sí se puede, sí se puede. Así es que las dificultades van a venir, los compromisos vienen, los trabajos están esperándome ahí, a lo más que termine y cierro aquí, tengo que pasarme a otro dispositivo, a resolver y a preparar mis clases para el siguiente día, y este es un proceso que todos llevamos, así que no crea que solo a usted le toca duro, sino que también a nosotros. Pasamos aquí sentados enfrente, ¿qué? 2 horas, pero antes de eso hemos gastado, ¿qué? 2, 3 horas preparando qué es lo que vamos a hacer, y eso es la parte que no se mira, pero ese proceso así es que yo les agradezco y pues ya les dije, me llevo un concepto muy bonito de cada uno y al final del camino yo les deseo éxitos y lo mejor a cada uno. Así es que esas son mis palabras. Muchas gracias, teacher. Muchas gracias, teacher. Yeah.
Bueno, creo que dice... Quizás de la misma forma, teacher, en nombre de los compañeros, igual agradecerle por la paciencia y por el tiempo. Y sabemos que también para usted es delicado y bien dedicado pues el tiempo que invierte en estas clases, ¿verdad? Así es que los agradecimientos por todo el tiempo y la paciencia. Ok. Y tiene razón, la próxima vez tenemos que tener una conversación larga cuando ya hablemos. Exactamente, eso así debe ser. Pero gracias, teacher. Sí, me voy con la satisfacción de saber que muchos, aunque no expresaron así abiertamente, pero sé que sí, se llevan algo de este módulo. Y yo sé que sí, así es, y que en el módulo siguiente pues van a sacar todo eso que llevaron de acá. Y es precisamente lo que se busca, que cada uno de los módulos ustedes vayan adquiriendo más vocabulario y luego lograrlo conjugar en una conversación. Claro, eso es un proceso, no se logra de la noche a la mañana, estamos en un nivel principiante, apenas vamos al 3, pero esto así es, algunos pajaritos vuelan antes que otros, no todos salen al mismo ritmo, pero va a llegar un momento que sí, los he de ver volar a todos y ese es el objetivo. Y la mayor satisfacción de un docente es ver precisamente eso. Bueno, ya no sigo hablando porque ya no voy a dejarlo. Si alguien quiere expresar algo, lo puede hacer. Y si no, pues solo agradecerles, como ya me dijo. Teacher, ahí darle las gracias a usted y a los compañeros, ¿verdad? Por lo que hemos compartido, ¿verdad? En este módulo, ¿verdad? Del curso. Altamente agradecido con ustedes, ¿verdad? Y ustedes. Y... Gracias, teacher. Ok. Hola. De igual manera. Yo también. Agradecer, ¿verdad? Uy, perdón. No, siga. Ok. De igual manera, teacher, agradecerle por su tiempo, la dedicación, ¿verdad? Honestamente, hemos aprendido mucho con usted. Y creo que en nombre de mis compañeros también digo lo mismo, ¿verdad? Que hemos logrado aprender bastante, ¿verdad? Como usted dice, ¿verdad? Todo este conocimiento, pues en un momento, pues ya saldrán a flote, ¿verdad? Como tienen que hacer. Pero esto es, pues, por la dedicación que usted nos ha brindado, ¿verdad? Así que muchas gracias, teacher. Bendiciones. Ok, a la orden. A Gaby solo le voy a pedir que no ande tan seria en los otros módulos, porque ellas son muy... ¡Ay! Yo creo que eso está de mal, teacher. Ah, ok. Eso lo tengo demasiado exagerado. Ya no lo puedo quitar. Ah, bueno. Es algo inevitable, eso ya nace de mí. It's natural. Yo quiero agradecerle, teacher, porque la verdad es que creo que yo tanto como mis compañeros hemos aprendido bastante porque han sido bastante explícitas las clases. Aparte de eso, nos ha tenido bastante paciencia al traducirnos muchas cosas que nosotros no las podríamos comprender porque hay bastantes palabras que no las conocemos, no sabemos su significado y tanto como al escribir una oración hay cosas que no significan lo que normalmente sabemos. Ya en una oración cambia el significado de las cosas. Cosa que usted nos ha venido enseñando y nos ha venido expresando así poco a poco y nos ha tenido bastante paciencia, así que quiero agradecerle bastante el hecho de comprendernos a nosotros por estar ahí un poquito de cabecita dura, ¿verdad? Que nos cuesta bastante entender, pero nos ha tenido bastante paciencia y muchísimas gracias. Ok, a la orden. Bueno, anybody else? Ok, thank you very much, and I hope to see you maybe in the next module. If we get together again, we are going just to speak English, not Español.
Because you are going to be in another level, that means that you are going to be able to listen exactly what I'm going to say. And that is going to be the speed that I'm going to talk with you. Maybe at the beginning, it was really difficult for you to understand the way that I speak English. But during the process, you get familiar with my accent. And something that you don't have to forget is that everyone here in Salvador has a different pronunciation and accent is different. And even when somebody had the chance to live and spend some time out of this country, got a different accent. So for that reason, I recommend you to pay attention to everybody that teaches you a module because you are going to learn something new. So try to shut your ear and practice your English that you learn here with me. So thank you very much, and I wish you the best to all of you. Good night and bye-bye. Good night, good luck, and God bless you for everybody. Okay, thank you. Bye. Thank you. Good night. Bye-bye. Bueno, traducción de lo que dije, vamos a ver quién traduce. El próximo módulo va a ser más difícil, teacher. No. I never said that. Yo no dije eso. No, yo no dije eso. Yo dije que en el próximo módulo vamos a hablar más rápido porque lo que se necesita es su oído que se vaya educando. Que no hablemos en español, solo en inglés. Yes. Por eso le digo que va a ser más difícil. No, at the beginning maybe, but not in the process. Recuerde que durante la clase lo que hacemos nosotros los facilitadores es crear el ambiente necesario para que ustedes sientan la necesidad de practicarlo, ya que en otro lado le es difícil. Entonces nosotros creamos el ambiente para que usted produzca, se sienta forzado a usarlo. Entonces de esa manera desarrollamos el idioma. Así que tranquilo, todo va a estar fácil. Ok, thank you. Bye bye. Thank you, teacher. Bye-bye. Good night. Okay, teacher. Hello. Fíjese que justo cuando estaba pasando la lista, a mí se me fue el internet. Sí. Entonces no le puedo contestar. Decirle alemán. Déjeme mirar a ver si apareció Cecilia. Sí, la tengo acá. Ah, okay. Muchas gracias, teacher. Okay. Good night. Okay, take care, bye bye, good night. Teacher, solo una consulta. Dígame. No sé si mi plataforma me parece al 100% lo completadas todas, no sé si podría verificar. Sí, disculpe. Ahorita mismo le digo. Candy. Yes. Solo 100 le aparecen, solo 100. Okay, teacher, thank you. Okay, welcome. Very much. Bueno, José Alemán, espero haberle servido y ayudado en algo. Y como dije hace un rato, lo invito a que no desmaye. Esto es un proceso. De repente encontramos alto y bajo, pero aquí vamos. Esto así es. Teacher. Así es que yo le recomiendo que hágale, que al final del camino habrá una luz y todo será distinto, pero hay que forzarse un poco. Muy bien, teacher, sí, claro. Gracias. Que algunas veces cuesta, sí, yo sé, pero eso cambia. Gracias, teacher, ahí vamos. Así es que adelante, caballero, que sí se puede. Gracias, le agradezco, oye, gracias. Ok, good night, take care. Gracias, good night, teacher. Ok, see you.